foro nace primero como tanque de pensamiento, ¿no? Entre el 99 y el 2000, ¿no? A partir de estos proyectos con Salud 1, que tiene una continuación, el mismo CIES, con un proyecto con Salud 2, que es un proyecto también de 7 investigaciones. Con Salud 1 lo dirige Pedro Franje y con Salud 2 lo dirijo yo. Alrededor de 15 investigadores se reúnen semanalmente durante año y medio, ¿no?, a redactar y discutir dos libros, ¿no?, que son el resumen de la experiencia de la salud pública peruana durante 10 años. ¿No? Pero se generó este movimiento desde fines de la década anterior y recoge mucho de la lucha en defensa del derecho a la salud, que como sabemos en las orientaciones liberales extremas del gobierno de Fujimori, ocupaba un lugar relegado. Un grupo que pretendía ser nacional para que desde la sociedad civil no solamente se vigilara la acción de lo que hace el gobierno en salud, sino también hacer propuestas. Pero la ciudadanía pocas veces está organizada. Entonces, un nuevo actor en el panorama social peruano que se refuerza a partir justamente del desastre que fue el gobierno de Fujimori es que la sociedad civil organizada, que no es lo mismo que la sociedad civil en general, empieza a tener un rol creciente en la política pública. Durante muchos años se ha venido trabajando las políticas, los planteamientos, solamente desde el sector salud y solamente considerando a los técnicos, a los expertos, ¿no? Pero sin recibir mucho la voz de lo que piensan las organizaciones de base, los otros profesionales, las otras instancias de la sociedad. Es desde esta tradición participativa del movimiento tan importante de las organizaciones de sobrevivencia que enfrentaron el movimiento más crítico en el país, no solamente desde el punto de vista de la crisis económica, sino de la violencia política, y que indudablemente se convierte en un factor fundamental. Lamentablemente no ha sido reconocido por el Estado, por el sector salud. Siempre las autoridades sanitarias han tenido un recelo a la participación ciudadana. En todo caso, la han buscado limitar para que sea solamente una participación colaborativa, asistencial, y por el contrario, han buscado mantenerlos lejos de en cuanto a sus opiniones, a sus percepciones respecto a muchas veces lo que ocurre, el maltrato a los ciudadanos, en hombres y mujeres en los servicios de salud. Este es un valor muy importante de la sociedad civil en salud, y en el foro tenemos la enorme satisfacción de contar entre los movimientos sociales que están involucrados en este esfuerzo con ellos. En primer lugar, era por la necesidad de agua y desagüe. No tenía la comunidad, y en ese momento nosotros nos hemos organizado. Queríamos formar una posta de salud y luego con toda la comunidad nos hemos puesto de acuerdo, hemos logrado a trabajar la posta médica. Estamos avanzando, ahora sí, actualmente tenemos en cada sector 2 promotoras. Tenemos 21 sectores que tiene el Cerro El Pino, y ahí están en cada sector hay 2 promotoras de salud que están trabajando. Por iniciativa de los secretarios generales de esta zona, de Valle de Jesús, de Cenepa y de Palmeras, empezaron a buscar un centro de salud, y empezaron a recurrir y tocaron puertas por todos sitios y fueron acogidos en Fovida. Entonces, es ahí donde comienza el proyecto y se consolida en el año 2004. Ese binomio, ¿no?, que debe de haber población con salud, más que todo, y es para beneficio de todos. Como yo digo, el policlínico, la mayoría pensaba que era un centro de salud privado. Los promotores de salud no solamente deben de tomar decisiones sobre la promoción, sobre la prevención de la salud, sino también sobre la planificación de los programas de salud y sobre las políticas de salud pública. Los promotores de salud son los agentes comunitarios que han impedido en muchos casos, por ejemplo, que el cólera tenga más muertes. Los promotores de salud vienen impidiendo, por ejemplo, que la tuberculosis se expanda y que los pacientes no se atiendan con la frecuencia que deben atenderse. Lo cierto es que los promotores de salud
son un brazo importantísimo para los servicios de salud, pero no solamente eso, los promotores de salud deberían de tener ahora una mayor participación en la toma de decisiones de las políticas. La reforma es social e institucional, no solamente es de la oferta, sino también es una reforma de los mismos patrones culturales de la población, es una reforma ciudadana.